Hola, hola a todos y bienvenidos a RolNL, vuestro canal de juegos de rol. Bienvenidos a otra de nuestras sesiones de entrevista partida, que es nuestra sección en la que traemos a invitados e invitadas de otras aficiones, pues para aprender de las suyas y que ellos aprendan un poquito de la nuestra, que son los juegos de rol, y ver qué cosas tienen en común y cómo podemos crecer juntos en nuestras aficiones. En esta ocasión, esta noche, tenemos con nosotros a una streamer que sabe muchísimo de videojuegos, que es Andariel. Andariel, buenas noches y bienvenida a RolNL. Hola. Muchas gracias por venirte aquí a hablar un ratito con nosotros. Vamos a estar preguntándote un ratillo. No estarás nerviosa, ¿no? No se me nota, ¿no? Bueno, pues ella va a estar un ratito con nosotros charlando de videojuegos y de rol, y vosotros podéis dejarle las preguntas que queráis en el chat, ¿vale? En mayúsculas, y se las iremos lanzando. También están con nosotros el señor Miquel, nuevo miembro del canal. ¿Qué pasa, Miquel, tío? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas. Bien, bien. Más o menos me estaba acostumbrando, pero ahora ya me está poniendo nervioso. Cuando está la invitada nerviosa, yo me pongo nervioso. Y además, con el público, es decir, vamos a decir, hay público aquí nuevo, pues va a ser... ¿Cómo que hay público nuevo? Que no me ha acercado. ¡Madre mía! Oye, pero ¿esto qué es? Muchísimos comentarios y ya me estoy volviendo loquísimo. Si antes éramos cuatro roleros viejos, madre mía, vamos a tener que hacerlo bien, ¿eh? Vamos a tener que hacerlo bien. También tenemos con nosotros entrevistando a Hebu, el Hebura. ¿Qué pasa, tío? Buenas noches, bienvenido otra vez. Muy buenas noches, encantado de estar aquí de nuevo y desde el lado del entrevistador está en esta ocasión. Ahí está el tío. Y para los que nos veis por primera vez, sabed que esto va a ser 20 minutitos en los que nosotros vamos a lanzar nuestras preguntas primero a Andariel. Ella las va a ir respondiendo, vosotros podéis ir comentando al margen y mientras ir lanzando vuestras preguntas como creáis conveniente. Y después de esos 20 minutitos de nuestras preguntas, vamos a lanzar las que vosotras nos dejéis en el chat, ¿vale? Eso hasta que haga los 45 minutos, 50 minutos de entrevista que tenemos. Después de eso, vamos a jugar con ella a Vieja Escuela, al juego de rol, ambientación de musgo seco, y nos vamos a ir reír un rato con nuestras pifias y nuestros críticos. Y nada más, Miquel, dale, comienza con las preguntas. Bueno, pues ya, como me dejan esta de rigor, la pregunta difícil, ¿eh? Para los que no te conozcan, vamos, ¿quién es Andariel? Sería la pregunta. Bueno, a ver qué respondo a eso. Me ha pillado ahí para la primera. Puedes inventar. Una chica normal y corriente que siempre ha jugado videojuegos desde mucho, tiene infancia, que el primero que jugué fue el Diablo 2 y ahora es Windale 2, por si a alguno le interesa, si es para después la pregunta. Y empecé a hacer, en verdad, vídeo, empecé con el Bioshock, el primero, y al final pues hemos llegado aquí, me pasé luego a Twitch, estuve haciendo streamer, me encanta hacer stream, así que nada, esa soy yo, ya está, normal, una chica normal y corriente. Como te estás adelantando a preguntas, te voy a hacer una que tenía ahí como la edición, que es ¿Andariel de Diablo o Andariel como de Tolkien? Era la pregunta. No, de Diablo. Estaba claro. Estaba muy claro, pero siempre existe la opción. Bueno, pues ahora voy a hacerte la preguntita que tengo yo aquí preparada. Has empezado a subir, como sabemos, en tu canal de Twitch, la precuela de lo que va a ser ahora una campaña de Dungeon World. Uh-huh. ¿Cómo ha sido esta primera toma de contacto streameando rol en vez de videojuegos? ¿Y qué acogida crees que ha tenido entre tus seguidores? Pues mira, yo estuve hablando con el máster y demás y dije, yo creo que unas 30, 40 personas se quedarán. Ya probamos en el canal de un amigo hacer otra partida, no era de Dungeon World, era un poquito más... un poco más imaginativa nuestra, nos íbamos con mucho manual y tal, y estuvimos jugando con seguidores y tal del canal, y guay, la verdad que esa primera, bien. Y luego me sorprendió mucho haber llegado, hubo como 100 personas y tal, viéndonos la partida, sí que fue un poco desastre, porque estábamos todos un poco nerviosos, hay mucho que explicar, mucho lore, porque Dungeon World es un sistema muy narrativo, en el que cada uno se hace su parte del mapa, por así decirlo, dice qué raza eres, por qué has hecho esto, qué es tu reino, entonces teníamos que explicar tantas cosas, que creo que hicimos como una lluvia de ideas un poco mezclado, ¿no? Entonces fue un poco raro, aunque estuvimos haciendo resúmenes y tal. Sí que es verdad que fue espeso. También es que las primeras sesiones de rol yo creo que siempre son un poquito espesas y son campañas, porque hay muchas cosas que explicar. Y en esta partida en especial, que se llama Leyendas, nuestros personajes en realidad son mayores, son héroes viejos con 60 años. Lo que pasa es que empezamos la campaña con ellos de un poco más jóvenes para también
tomar contacto de los jugadores y tal, y hacernos ya nuestros lazos, que es una parte fundamental de Dungeon World, y hacernos nuestros lazos ya jugándolo, ¿no? Entonces, claro, tienes que explicar a un personaje que ha vivido una larga vida de aventura y de hacer cosas muy chulas, y lo tienes que explicar en nada, en rápido. Y sí que se nos hizo un poco peso, pero también es verdad que tenemos que aprender de nuestros errores y mejorando poquito a poco. Y me imagino que os pasó a vosotros también lo mismo cuando empezaste. Sí, sí, pero bueno, nosotros vimos vuestra misión y lo hicisteis genial, vamos, estuvisteis ahí una soltura con los lazos y con todo, aparte que os veía bastante sueltos, vamos, yo la vi bastante bien. Pasar de un John Wall que al principio es muy, muy de paranoia, lo vi yo bastante genial. Fue muy bien, nosotros la seguiremos bastante y la recomendamos, gente, su campaña de Dungeon World. Que es un juego, por cierto, de no solo rol ediciones, a los que saludamos porque vamos a jugar otra vez dentro de poquito también algún PBTA. Mi pregunta ahora tiene que ver con los videojuegos ya directamente. Es que tienen un éxito tremendo y eso es innegable. Y la aceptación que tienen ahora mismo pues es mucho mayor de la que, por ejemplo, tenían hace ya bastante más tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué crees que los juegos de rol a lo mejor tendrían que copiar o tendrían que cambiar como ellos para tener ese tipo de aceptación o para aumentar la visibilidad de una forma no proporcional, porque es imposible, pero, o sea, para aumentar su visibilidad y su aceptación? Yo creo que necesitan publicidad. Hay mucha gente que todavía tiene pensamientos malos sobre los juegos de rol, de eso, yo qué sé, no sé cómo explicaroslo sin sonar mal, pero hay mucha gente que cree, que por culpa de otros factores, creen que es el mal. O sea, yo juego a rol desde muy pequeña, de hecho, y yo me veía apuñalando gente por la calle porque he jugado al rol, ¿sabes? Que eso no es así. Yo creo que es una manera muy buena de conocer gente. Realmente, no me equivoco si yo digo que mi grupo de amigos nos ha hecho unirnos mucho más las partidas de rol, de querer continuar una campaña de juntarnos. Todos los domingos tenemos que quedar porque es que tengo que saber qué va a pasar, ¿sabes? Y eso nos ha hecho mucho también uniros. Yo creo que la gente tiene que conocerlo más. Yo lo que creo que le falta es más marketing bueno. Y creo que últimamente está teniendo mejor marketing porque muchos streamers grandes están empezando a streamear el rol, que antes no pasaba, o pasaba menos, de habla española, quiero decir. Sí. Si te metes en cualquier esto inglés, muchísimo, aquí mismo en Twitch te metes en Dungeon and Dragon y te sale un montón de gente. Lo que pasa es que tienen hasta 1,000 y 3,000 espectadores, bueno, no me entero de nada, no entro, pero lo intento, ¿no? Pero sí que hay un grupo español que son streamer alto, que sí se han puesto ahora y eso le está dando más visibilidad, que es finalmente lo que necesita. También creo que si hacen combos, en plan, si lo publicita, si sacan manuales sobre algún juego que esté súper de moda o lo que sea, y lo intentan enlazar, yo creo que podría venirle muy bien. Así a bote pronto. Sí, puede ser. Sí, sí. Me iba a adelantar, pero la dejaré para luego. Vale. Bueno, luego también una gran diferencia en la mayoría, entre la mayoría de streamers de rol o ámbito y videojuegos suele ser la regularidad. Por ejemplo, por lo menos por lo que se ve. Entonces, tú emites con una regularidad bastante alta y además, según vemos en el canal, tienes un calendario. ¿Siempre ha sido así eso? Es la primera parte. Es una pregunta a dos partes. Y luego, gracias a ello, o notas esa alguna diferencia en la audiencia por esa regularidad? A ver, yo creo que si quieres ser streamer, si realmente te quieres dedicar a esto, tienes que ser regular, porque la gente se olvida, ¿sabes? Hay mucha gente que sí que está contigo cada día, pero otra gente que llega un día, te ve un rato, le gusta, se le da follow y se va, y luego ya, pues a lo mejor, si estás 3 o 4 días sin entrar, pues se olvida o lo que sea. Yo creo que si quieres dedicarte a esto, tienes que ser regular. Yo sí me he dado cuenta de que antes, por ejemplo, yo no hacía directo. A mí me daba muchísima vergüenza hacer directo. De hecho, mi primer directo fue, vamos, estuve jugando al PlayerUnknown en solo, que no había jugado nunca sola, nunca había jugado a ese juego y es difícil, y lo pasé fatal. Pero luego, poco a poco me di cuenta que era súper divertido y que más que los comentarios de YouTube y tal, aquí podía interactuar con la gente a tiempo casi real. Y con un ligero mucho. Efectivamente, con 3 segundos y era mucho más divertido. Yo es que me divierto muchísimo haciendo también los directos y lo hago por eso, lo hago cada día, trabaje o no trabaje, me da igual. También
Puede estar más cansada, menos, pero la gente siempre te alegra. Tengo la suerte de contar con una comunidad muy buena que siempre está ahí y que siempre apoya y no está insultando, que hay mucha gente por ahí que no vea. Y la verdad es que yo creo que si te quieres dedicar a eso, tiene que ser regular. Y sí que se nota la audiencia. Cuanto más directo haces, más tiempo estás emitiendo, más tiempo llegas a la gente, ¿no? Más tiempo estás. ¿Y ellos se planifican también o...? ¿De qué? Ellos, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Más de uno ha madrugado porque he dicho, la demo de Resident Evil abren a la una en hora española. Y ha habido gente a las 5 de la mañana despertándose para verme jugar Resident Evil 2, ¿sabéis lo que...? Así que es una gran comunidad. Bueno, pues ahora voy a ir yo con la pregunta que tiene más chicha y quizá polémica, ¿no? Vamos allá. Digo, con el aumento en la base de jugadores, ¿los videojuegos se han casualizado? ¿Se han generado comunidades muy tóxicas? ¿Y la industria ha empezado a sacar políticas abusivas como los DLCs, los micropagos, las loot boxes, etcétera, en juegos que ni siquiera son free to play? ¿Crees que si la base de jugadores de rol crece mucho, puede pasarle lo mismo en el sentido de los juegos de mesa, en los juegos de rol de mesa, les puede pasar lo mismo? Y a ver, ¿a qué te refieres? ¿Que los juegos de mesa se extiendan y que le saquen de lesa a los juegos de mesa? Eso ya pasa, ¿eh? ¿Cómo pasa? Quiero decir, no, a ver, sin que sea de rol, pero yo qué sé, yo conozco algunos, no soy especial, no me gustan en especial los juegos de mesa, pero por ejemplo, el Muskin sé que tiene 40 variantes. Expansiones, sí. Exactamente, sí. Ciudadela creo que también tiene, y el Hombre Lobo creo que hay uno que es el Hombre Dorado, el Hombre Lobo, no sé, no sé, te hablo desde mi ignorancia, sí, porque no, eso sigue siendo DLC, ¿no? Que en teoría es lo que hacen los videojuegos. Eso sí, es una cabrona, ¿eh? A la parte donde yo iba es a la parte, digamos, más abusiva de la industria de los videojuegos. A la parte donde los DLCs no dejan de ser trajecitos y mierdas por el estilo. A ver, ¿ya me entiendes por dónde voy? Sí, yo entiendo lo que estás diciendo, pero lo que no termino de comprender, a lo mejor estoy tonta hoy, también te lo digo. No entiendo de comprender que, yo qué sé, en los juegos de mesa eso no creo que pueda pasar, ¿no? O sea... Ya, la verdad que es un poquito difícil, pero sí que sacan, al final intentan estirar el chicle con cualquier cosa, ¿eh? Lo has dicho tú, lo de los juegos de mesa. En los juegos de rol estamos teniendo un poquito de eso con algunas cosas de Wizards of the Coast, más o menos, pero todavía no voy a criticar todavía, pero todavía no se ha llegado a ese nivel. Ya que, por ejemplo, yo no tengo mucha idea porque soy un cavernícola de los juegos de rol, ya lo he dicho desde el principio. ¿Qué opinas de esto de los DLC que tenemos en la industria del videojuego? ¿Qué opinas de ese tipo de prácticas para sacar más pasta en los videojuegos? A ver, voy a explicar dos cosas. Yo no estoy tan de acuerdo con los DLC. Yo comprendo que hay DLC que están muy bien. Por ejemplo, los DLC de The Witcher 3, para poneros un ejemplo, las expansiones que sacaron, creo que es el mejor ejemplo de DLC que nunca he visto o que nunca puedo decir. Es que te alargan el juego como 50 horas y son tan bien hechos, tan trabajados, te apetece jugarlo. Es que está bien. De hecho, yo cuando me terminé el juego me hice los dos DLC y dije, quiero más, pero sacarme más, que lo pago, ¿sabes? Que lo pago. Toma mi cartera, ¿sabes? Pago lo que sea. Pero luego hay otros que son una basura infecta. A mí los trajecitos, los trajecitos los puedes pagar si tú quieres. Es decir, yo jugué mucho tiempo a League of Legends. Y yo he pagado traje de League of Legends, pero también no me hacía falta pagarlos para jugar al contenido del juego. Quiero decir, sí, lo he comprado porque me ha dado la gana gastarme el dinero. Nadie me ha obligado a hacerlo. Un colega que llamaba Pay to Cool. Pay to Cool, sí. Básicamente yo sí que he hecho eso. Ahí no me voy a defender. Yo he pagado muchos trajes, ¿eh? Pero también es verdad que hay otros DLC que te hacen mejor que el resto o te hacen llegar a ser mejor que el resto a conseguir las cosas antes, que es el pay to win, que eso es la mayor basura que se ha hecho nunca. O sea, yo tengo que ser rico para ser bueno aquí, porque si no, nunca voy a conseguir el arma última. Vamos, venga, hombre. Y eso pasa mucho en los MMO, por ejemplo. Por ahí va la cosa, sí. Un abuso de un MMO, que os lo digo ya, el Black Desert, abusa mucho de eso. A mí me gustaba mucho el juego, pero yo qué sé. Traje de cocinero, 20 pavos un traje de cocinero, que es que te aumenta la rapidez cocinando tropecientos mil, y tú, me voy a ver.
Hay que tener traje de 20 euros para cocinar decentemente. ¿Sabes? Para hacer tortillas. ¿Qué? Le estás dando ideas a Seregras para la partida. ¡Te lo juro, tío! Córtate, porque según se ha empezado a ver, he dicho, eso ha sonado a idea de juego. Y los otros DLC que quiero comentar que son una putada, para mi gusto, son los de... Le pasa al Dying Light, ya lo digo aquí. Que es, me paso el juego, puta madre, DLC, 20 pavos el final. Yo, ¿cómo? Me gasto 70 euros, 60, 50 en el juego y me estás diciendo de verdad que tengo que pagar 25 para saber cómo acaba. Vamos, te metes el juego por donde yo me sé. Es que eso es así. Yo espero que eso no llegue a ningún otro sitio, porque es maldad. Mientras sean DLC, que los quieras pagar tú porque tú quieras, me parece correcto. O expansiones como la de The Witcher. Están súper bien hechas, pero no me jodas, no me ponga al final un DLC 20 pavos más. Y yo me está robando en mi cara. Como que la gente... Perdona, Miquel. Nos decía, la práctica de fragmentar el juego, ¿no? Sale el juego incompleto. Y el DLC al segundo día. También os podría hablar de otra... Es lo que acabas de decir. Sí, de otra técnica que hacen de fragmentación que se está poniendo de moda ahora, que me da mucho coraje. Que decía que ya, aunque ya esté cerrada Telltale, ha creado un referente de te saco el juego por capítulo, ¿vale? Y es como, vamos a ver. O sea, yo quiero saber lo que pasa ya. O sea, yo he pagado mi dinero. Dame el juego, no me lo saquéis por fascículo, que esto parece que voy al kiosco a comprármelo las ediciones de que no. Y ahora, sí, Telltale ha creado porque la gente, muchos de ellos, ha esperado a que esté entero. Es que yo no quiero que me dejen ahí con la... Vamos, de hecho, si no fuera por el canal, yo no me habría comprado el último que sacaron. Me habría esperado a que estuviera entero. De hecho, es lo que he estado haciendo siempre. Pasa que con el canal y tal, pues digo, bueno, lo compro. Me lo compré entero y quebró la empresa. Vamos, es que más mala suerte lo puedo tener. De verdad. Eso es una señal para que te regalen el resto de juegos, ¿no? En plan, no queréis que yo me compre la serie, regaládmelo. A ver, es que eso da mucho coraje. Es que... Sí, que luego lo ha cogido otra empresa para acabar de terminarlo, no sé qué historias al final, ¿no? Pero, pero que han dejado a la gente con el culo al aire, literalmente. Sí, y ahora sí he escuchado que antiguos del Telltale han creado un estudio. Van a seguir haciendo juegos. Pero a Wolf Among Us, pues la chupará. Ya está, es que no hay más. Bueno, yo tenía una preguntilla que creo que la han hecho ya varias veces por el chat, que es que, bueno, yo tengo muy poca idea de videojuegos, te lo vuelvo a repetir. ¿Cuáles son tus RPG de videojuegos favoritos, vale? ¿Y qué juego querrías ver trasladado o jugarías como un juego de rol de mesa? O sea, la otra parte. A ver, esto es... Yo creo que ya está trasladado, creo. No sé, vosotros sabéis más que yo, pero creo que están trabajando en un manual de The Witcher, de hecho, o si no existe, están en ello. Está en ello. Y Holocubierta lo saca este año, creo. Perfecto, yo eso lo quiero jugar de tirón. Me flipa el mundo de The Witcher, me flipa los juegos. De hecho, el Witcher 3 es mi favorito de rol hasta la fecha. Sí que es verdad que le tengo especial cariño a Dragon Age Origin, porque fue el primero que yo jugué de esa forma... Sí. Efectivamente, y me flipó como lo llevaba todo el primero y me encantó. Además, me encantó también, fíjate la tontería, las relaciones de poder elegir con quién, o sea, aunque sean falsas decisiones en realidad, porque todos estos juegos te dan falsas decisiones, sí, tú crees que estás eligiendo, pero no, ¿sabes? Pero ese me llegó, me marcó bastante. Luego The Witcher 3 fue como mejorar toda esa fórmula, ¿no? De juego, de ese rol, aunque no sea de por turno. Realmente los combates, que sean más ácidos, fue como darle un giro y decir, mira, esto os puede gustar, y llevar el rol a más gente realmente, que no conocía ese género, teniendo simplemente el combate más ácido, ¿no? Pues ya sabemos que hay gente que no le gusta el combate por turno, a mí me flipa. La única cosa que me guste más que en el Divinity, por ejemplo, pegarme 2 horas en un combate y estar 3 horas pensando cómo me muevo, cómo eso a mí... Tener tiempo para pensar se llama. Efectivamente. Y eso Dragon Age Origins sí que lo tiene, con su pausa y tal. Sí me gusta. Me gusta más que el 3, aunque el 3 ya lo fueron encaminando, aunque el 2 es que los pobres no encaminaron nada. Eso fue un desastre. Pero el 3 lo han empezado a encaminar. Pero claro, juegas al Inquisition, luego juegas al Witcher 3 y dices, mueve. ¿Aquí qué pasa? ¿Aquí qué ha pasado?
Y creo que salieron un año después, creo que Dragon Age salió un año antes, algo así, no me sé la fecha, pero más o menos. Y es como, vamos a ver, ¿no habéis dado cuenta de que te estaba haciendo esto? ¿Sabes? Os han humillado, ¿no? Ha humillado, yo creo que a todo lo de rol que había hasta la fecha de esa clase. No hablo ya de Pillar y eso, de eso ya no. Eso ya es otra, mí es otra rama de juegos de rol distinta. Eso ya, ese es más para menos gente, como así digo yo. Más rebuscado. Sí. Más de nicho, ¿no? De esto que se dice. Más difícil, en verdad. Exige más dedicación, quizá inicialmente, o no atrapa tanto por las visuales, o no sé, ese tipo de cosas. No es eso, yo creo que es más lo complicado que puede llegar a ser los inicios, por ponerte un ejemplo, el Pillar of Eternity, cuando tú lo empiezas a jugar. Claro, yo venía de haber jugado Baldur, de haber jugado Elwynn, sabía lo que me iba a encontrar, ¿no? Pero sí que es verdad que te meten muchísimos lore del tirón, sin anestesia y sin parar de hablar y de hablar y de hablar, y hasta que ya te haces un poco al juego, pasan unas cuantas de horas. Y yo creo que hay gente que ahí corta, no le da la oportunidad de avanzar. A eso que acabas de decir, se me acaba de ocurrir una pregunta, y es, cuando estás en un juego de estos con mucho lore, ¿eres de los que busca libros para leer o ignora todo lo que puede? Depende. En Pillar ignoré muchos libros, ya te lo digo, que no veas. Se hartaban de raja, de verdad. Yo solo leo algunos, los que me interesan. Me leo un poquito, digo, me interesa, me lo leo. Pero es que es verdad que muchos de estos juegos meten muchísimos lore de relleno, que no le importa a nadie. Ya no te hablo más de Pillar, sino, yo qué sé, de Dragon Age mismo. Sí, sí. Dragon Age, hay muchísimo contenido tirado por ahí, 15 dedicas a soltar estos libros. Me lo he leído. Vale. Yo normalmente leo un poco, si me interesa me lo leo, si no paso, la verdad. Vale, y bueno, la pregunta que tenía ya, esta es la que sí vería, y es es afortunado para el día también, porque es, por lo menos desde nuestro punto de vista, hay momentos en el que seguir quizá un hilo de chat en la misión es un poquitín complicado. ¿Cómo sigues el hilo de lo que estás haciendo cuando estás emitiendo y hay tanta interacción? Es difícil, ¿eh? Hay veces que me pierdo. Ahí lo puede decir mi seguidor, me pierdo. Me quedo en el mapa y digo, ¿dónde tenía que ir? Pero sí intento seguir. Tengo como una parte del cerebro en el juego y una parte del cerebro en el chat. Y intento realmente pasarme el juego y enterarme de todo, porque realmente es lo que estamos aquí, ¿no? A la gente le gusta también verme a mí cómo me sorprendo o me di cuenta de cosas que sí que están ahí. Pero sí es verdad que cuando juego sola me di más cuenta de los detalles y de las cosas que cuando emito. Eso es así. Sí. Yo creo que todo el mundo puede compartir. Sí. ¿Y has tenido muchos momentos de locurón, de estos de empieza la gente a lo loco, quizá un momento que has tenido en la emisión y empieza el chat ahí a un ritmo que no sigas? Sí, me ha pasado. Pero me ha pasado más en otra clase, no en juegos de seguir una línea. Me ha pasado más en, yo qué sé, los multijugadores y eso, que suele verlo más gente. Que, por ejemplo, Metro Last Light, que me pasó hace poco, no lo ve tanta gente como ahora el Apex. Entonces, sí, bueno, también porque está un poco en moda. Sí. También. En Resident Evil 2 sí tuve bastante más gente, porque empecé a hacerlo cuando salió y tal, pero sí que avisé que iba a estar más pendiente del juego que del chat, porque me quería enterar, quería disfrutarlo, aunque sé que está ahí y voy mirando el chat, me gustaba, quería estar pendiente de lo que hacía, ¿no? Yo creo que al final, mucho de la gente que viene a verme quiere ver que lo haga, que me entere, más que esté todo el rato mirando y leyendo, pero sí que me ha pasado del chat así, me ha pasado alguna vez. Bueno, pues yo tengo aquí otra preguntita más suave ya, ¿eh? ¿A ti que te gustan los videojuegos de terror? Comparándolo así un poquito con el rol, ¿has tenido alguna experiencia así especialmente inmersiva dentro de una partida o terrorífica? ¿Tanto como en un videojuego o no has llegado a tanto? Sí, sí me ha pasado. Pero también es por... En mesa es muy difícil, da miedo. Es una cosa súper complicada porque realmente estás en un cuarto con tus amigos jugando con un papel. No, no,
no tiene, sí, a lo mejor hay dos velas en la mesa, ¿no? Pero sigue siendo una quedada de amigos difícil. Pero sí que es verdad que con quien yo he jugado a Rol de Miedo siempre suelen poner música, suelen poner cosas, y sí que es verdad que a veces ha coincidido de que está, yo qué sé, y escucháis unos pasos por el pasillo, no sé qué, y la música justo hace boom, y hace tú y yo, o sea, y te mete mucho. Y también los efectos externos. El otro día estábamos jugando una partida de zombies, de Mutant, además, en el mundo de The Walking Dead. Y estábamos jugando ahí todo inmersivo porque estábamos en un laboratorio encerrado y había bichos a lo, en plan los leakers estos de Resident Evil y no podías andar, tenías que insistir o no sé qué. Y justo el vecino de arriba pegó un golpe en el suelo y nos cagamos todos, ¿sabes? Y son, pero eso demuestra que estábamos bastante metidos en la partida porque un solo ruido nos hizo saltar a todos. Y tuvo una casi se echa la copa por encima, ¿sabes? Nos asustó bastante. Entonces, creo que sí, que te pueden llegar a ser, pero sí que creo que necesitas ambientación, necesitas musiquita, necesitas cosas. Muy bien. Se puede. Se puede pasar mucho miedo, te digo en serio. Muy bien, nosotros dejamos aquí las preguntas nuestras, porque sabíamos que tendríais mogollón de preguntas para lanzarle a Andariel. Y vamos a centrarnos ahora en las preguntas que habéis, ya os digo, que habéis dejado en el chat. Entonces, empiezo con Enrique Dar Gólgota. Compañero, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué pregunta? ¿Qué videojuego te ha marcado más? Marcarme. Puede no ser de rol, ¿no? Claro. Sí, sí. No ha especificado. Hay un... Cuando no digas uno muy malo. A ver. No especialmente tampoco super pro, pero hay dos, voy a decir dos, ¿vale? The Walking Dead de Telltale, el 1. Me marcó porque fue uno de los juegos que más me hizo sentir cosas, quiero decir, que más me identifiqué con el protagonista. Entonces, aunque no sea especialmente súper potente de bueno y aunque las decisiones realmente te está guiando, da igual lo que decidas, va a pasar lo mismo. Fuera de todo eso, me encantó y me metí tanto en la trama que fue devastador, ¿sabes lo que quiero decir? Si todo el mundo que haya jugado me comprenderá. Y me gustó, me marcó por eso, más que nada, porque fue uno de los pocos que consiguió que me metiera tanto en la historia que me hice una con el juego. Y otro que me marcó mucho fue Firewatch, que aunque no sea un juego especial, que realmente es un walking simulator, que eres un guardabosque, que no tiene más, de dibujito, no tiene más. Yo creo que también fue por la época de mi vida que me lo jugué, que salió y tal. Y yo, no puedo describirlo, pero el andar sola por el bosque, con un misterio, no sabía qué estaba pasando, encontrarte, fue como yo. Eso es lo que yo más recuerdo, así que me haya, que sea más personal, más ámbito personal, ya demarcado de lo que es sistema de juego, pues el Witcher me marcó muchísimo, porque fue como yo, esto se podía hacer, ¿eh? Esto se podía hacer también, sobre todo por las decisiones que te dan, que son neutrales, y eso me pareció como un avance en los juegos estos realmente, porque normalmente los juegos de decisiones de rol son o eres el más cabrón que hay, o eres lo mejor, eres monja, ¿sabes? Cura, y tienes que ayudar a todos, te encuentras un niño, dame de comer, toma niño, ¿sabes? O eres así, o quemas al niño, tú dices, vamos a ver, no le pago y me voy, no, pero el Witcher sí que te da, nada es bueno, ¿sabes? Siempre algo va a pasar. Alguien va a salir jodido. Tú tienes que decidir a quién. O realmente no sabes quién va a salir jodido. Tú buscas el mal menor o algo así. Intenta buscar mal menor, pero siempre pasa algo. Y eso bueno, creo que fue un avance. Quemas al niño. Ya. O quemas al niño, da igual. O sea, tampoco... Que en Fallout a veces había ganas de quemar niños. De lo digo. Pero por otras razones, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pregunta a Asterfy, ¿qué adaptación de rol a videojuego te parece más acertada? Por ejemplo, lo que el nuevo juego de Cthulhu o Baldur's Gate para modo Icewind Dale como Dungeons and Dragons, este tipo de cosas. Yo sí que, pensándolo, es que no sé si hay... Icewind Dale, a mí, por ejemplo, me acercó al rol de mesa. Pues yo jugué al Windale 2, mi hermana
que es la que me enseñó todo, y también me enseñó a jugar rol de mesa, me ha hecho de máster alguna vez además, fue la que me puso la Windale y el Bardur, lo estuve jugando y digo, qué guapo, ¿no? Y me dijo, ahora vamos a jugar rol de mesa, y yo creo que fue ahí, yo creo que Windale puede ser mi respuesta. Porque nunca, no me tiréis piedra, pero Neverwinter, no lo he jugado nunca. No llegué a jugarlo en su momento, pero no sé si el Divinity viene por un manual, os pregunto, eso no lo sé. No. No sé si es no. De alguno. No viene de ningún manual, no. Pues mira, eso lo pueden hacer, porque te lo explican bastante bien. Es un juego que está muy, muy guapo, porque también utilizas el entorno, que eso no lo había visto yo tanto como en Windale, no, hombre, también en la época, ¿no? Sí. Pero en el Divinity usas el entorno con el fuego, que si tiras magia de esto, se queman los muebles y eso son cosas súper guapas que metieron. Eso estaría muy guapo verlo en manual, por ejemplo. Pues Dragon Age sí tiene manual. De hecho, yo lo tengo, el manual de rol de Dragon Age. De hecho, tienen una caja de inicio en España, si os interesa, que es para iniciarse en ese juego de rol, aunque luego no continuaron la línea, pero está muy interesante para iniciarse también en los juegos de rol, por si os interesa. De hecho, lo tengo por aquí. Lo tengo por aquí. Bueno, pues por aquí tienen otra pregunta del chat, también de Asterfy, que dice, ¿en qué quedó vuestra campaña loca del resurgir del dragón? Vale, yo creo que sé a qué se refiere. Yo estaba jugando una campaña en el que éramos todos animales en realidad y era muy divertido porque íbamos con un hombre hipopótamo, yo era centaura, otra era mujer tigre, éramos todos y el hombre rana, éramos todos, éramos un zoo. Y la tuvimos que dejar aparcar por tema de tiempo, que no coincidíamos para jugar porque esa la hacíamos en mesa y con los trabajos de los demás y los horarios muy difícil seguirla. Pero me lo pasaba muy bien. Me hice ahí la centaura druida y era magnífico. Estaba muy bien. Pasa que no se pudo avanzar más. Ya no hay plan de retomar. Sí, yo creo que sí, que la retomaremos. Lo que pasa que hay que cuadrar horario y de momento está difícil. Pero sí. Se retomará. Yo la estaba siguiendo. Me preguntará porque yo la escribía en Twitter. Iba jugando y iba diciendo, me ha pasado esto. La verdad que era muy, muy divertida. Me lo pasaba muy bien, porque meter un centauro en un barco fue estupendo, tío. abordar un barco en marcha siendo centauro fue estupendo. Buen salto. ¿Cuál es? Bueno, creo que hemos preguntado más o menos esta cuestión, pero voy a cambiarla un poquito, ¿vale? Si no le importa a Eruner92. La pregunta original es, ¿cuál es para ella el juego de rol, videojuego de rol más influyente de la última década? Yo también quiero añadir a eso, ya que no sea de rol también, ¿qué videojuego no de rol es el más influyente también para ti de la última década? O sea, esos dos, tanto de rol como de no. A ver, de rol, yo sigo manteniéndome. Yo creo que Witcher 3 es el que ha marcado un antes y un después en esta clase de juego y ha acercado a mucha gente a esta clase de aventura, ¿no? Podría decir que Fallout 4 también es un intento de acercar a la gente a esto, ¿no? Es como de rol, pero shooter, que los shooters ya sabemos que siempre, queramos o no, son los que en España más mandan a la hora de venta, ¿no? Mi opinión. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que en Fallout 4 han recortado el rol. A mi gusto. Fallout 3, que es el que más me gusta de todos ellos, Fallout New Vegas, tiene muchas más opciones. Obsidian sabe lo que hace y tiene muchas más opciones de rol. Fallout 4 es más shooter que lo otro. Te dan a elegir, pero es mentira, en verdad. Sí, y las frases son, no sé, vale, ok, ¿sabes? Tú dices, vamos a ver. Y luego, orgánica. Claro, y luego el personaje dice una frase así, tú dices, vamos a ver, si aquí ponía ok, no me venga. Y ese juego tiene problemas en el momento en el que puedes elegir cualquier facción para ser, tiene problemas. Pero yo creo que Witcher 3 es el de rol de la época que más ha marcado. Y el otro no sé qué responderte, es que últimamente, queramos o no, los Battle Royale se han alzado con todo el mercado ahora mismo, arrasan con todo, juegos de tiros que no tenga Battle Royale no vale para nada, no vende, la pasa a Battlefield, no hace falta que especifique, pero yo qué sé, yo en esa, no sé, es que me gustan tanto clases distintas de juego que no te puedo responder a eso, porque me gusta todo, bueno...
Vale, te voy a hacer una pregunta. ¿Todo como Minecraft? Ay, qué asco de Minecraft, de verdad. A mí, es que he visto en YouTube el especial 10.000 y empezaba con Minecraft, y yo, os lo creíais, sí, vale, venga, le voy a preguntar. A ver, es porque yo no tengo nada en contra de Minecraft, ¿vale? Me parece un buen juego para iniciar, yo qué sé, mi sobrina, que es pequeña y tal, mi sobrino, le encanta Minecraft. Se pegan mucho tiempo ideando de cómo construir. Yo creo que potencia mucho la creatividad y está muy bien. Pero es que el bombardeo este de juega Minecraft, no sé qué, juega Minecraft. Yo no, voy a construir. No, no construyo ni en el Ark, no voy a construir en el Minecraft. Yo quemo niños. Y les gusta. Si es que realmente está para eso está muy bien, potencia la creatividad. Incluso he dicho niños por decir, pero hay muchísimos adultos que les encanta. Y no hay problema, que jueguen hasta reventar, lo que pasa está. Los juegos están para divertirse y punto. Y el que te divierta a ti está bien, ¿no? Pero sí es verdad que lo de Minecraft es más por el coñazo de bombardeo, de te tiene que gustar y lo tienes que jugar, sí. Más que por qué es el juego realmente. Sí, como puede pasar con canciones o con cualquier otra cosa que sale y te bombardea, y quizá inicialmente no estabas tan en contra, pero al tanto roce dices, no, y es que yo no puedo ya con esto. Bueno, Despacito, por cierto, qué coñazo. Vale. Te toca a ti, Miquel, creo. No, era la de Minecraft que le ha preguntado. Ah, vale. Ah, bueno. No, sí, creo que te toca a ti, Miquel, porque yo pregunté esta y te toca esta, creo, Miquel. Vale. Bien, hay otra pregunta sobre tus partidas inconclusas, que es, a ver si te han, de Bender Gender. Venders BSM, algo así. Es Seba, que vale. Le gusta inventar. Vale. A ver si te animarás a seguir algún día tu partida con Pepino al Divinity. Hosti, me encanta el Divinity. Yo, de hecho, tengo tres partidas con Pepino en el Divinity distintas para probar clases y tal, porque que sea cooperativo yo creo que es el mayor acierto. De hecho, me gustaría jugar a D4, que tiene que ser increíble, haciendo tus turnos ahí y tus cosas. El problema de Divinity es que no lo he seguido online porque streamearlo es muy complicado. Divinity tiene muchísimo contenido, hay que leer muchísimo. A mí me gusta leer las cosas en el chat porque hay gente que los ve en el móvil, entonces es imposible leer la letra pequeñita. Y me gusta ir leyendo y tiene tanto contenido y a veces se hace muy lento y no tiene tanta... Realmente no lo ve apenas nadie y tal. Y yo muchas veces... Si va a haber poca gente o lo que sea, pues digo, pues lo juego yo sola, que también me entero mejor. Eso es lo que me ha pasado básicamente con el Divinity. Un win-win. También me pasó con el Pillar, que lo empecé en YouTube. Y de hecho me acuerdo que hice el directo del Pillar y me recibí gente externa que entró, me hartó de insultar. Y de decirme, ¿qué haces jugando esta mierda? Vete a jugar para yo, no. Y yo, mira, se muere lo que me dé la gana, ¿sabes? Y tal. Y yo, más que nada, por evitar también un poco de eso, esos juegos que son tan densos, prefiero jugarlos en privado. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de Euner92, que dice, quisiera saber qué piensas de las precompras en los videojuegos. Yo soy de esas personas que te dicen no precompre. Mírate el juego antes, ve si te gusta. En realidad yo no he precomprado nunca. Ahora, llevando al canal, sí que lo he hecho, porque obviamente si quieres traer un juego y enseñárselo a la gente y tal, lo tengo que precomprar, no me queda otra. Sí que me he llevado bastantes decepciones también, y eso es lo que te pasa si precompras sin saber. Hay una muy clave que hemos hablado antes, de decepciones fuertes que me he llevado, pero normalmente los títulos que sí que compro suelen ser títulos que sé que me van a gustar o demás. Por ejemplo, Metro Exodus, cosas así que tengo muchas ganas de probar, y aunque sean un poco más malos o menos, sí que tengo muchas ganas de probarlo, y luego normalmente no me arrepiento, ¿no?, de la compra. Y muchos de ellos tengo que decir que me lo regalan los suscriptores, que ni siquiera los compro yo, ¿no? Que quieren verlo, lo que sea, y me lo regalan directamente. Pero sí que para alguien que no se dedica a esto, yo siempre digo que os esperéis un par de días, 3, 4, que veáis un poco los juegos,
Por ejemplo, yo sé que muchos de vosotros habéis precomprado Resident Evil 2, no pasa nada, está bien hecho, podía hacerlo. Pero que normalmente juegos como Fallout 76 hay que mirárselo antes, aprovechar las betas abiertas, aprovechar eso, esas cosas que dan realmente, porque yo qué sé. Por ejemplo, yo probé el Anthem hace un par de fines porque era beta abierta, me metí y lo probé, y me gustó mucho. ¿Para pagar 45 euros? No lo sé. ¿Para pagar 60, 50? No lo sé. Pero por lo menos ya habéis tenido el primer contacto con el juego, ¿no? Ya no es lo mismo. Yo sé de mucha gente que canceló sus compras con Fallout 76 porque probó la beta. Ya, ¿sabéis por dónde voy? Nos pregunta Ramón7810. Andariel, ¿qué problema tienes con el sigilo? Y vamos a ver, ella tiene ahora una ladrona. O sea, vamos a ver si pasa lo mismo en los videojuegos. No sabíamos lo que pasaba. Y qué cabrón. Yo es que soy de la opinión de que el sigilo ninguno, ¿no? O sea, eso, yo me he pasado Metro matando a todos. Y eso lo he hecho. También hay, cuando he dicho voy a hacer un sigilo, lo he hecho. Pero yo siempre he sido muy de acción, he sido muy de meterme, he sido de Doom, para que os hagáis una idea, de Wolfenstein. Entonces, a mí esperar me cuesta muchísimo. Es como, ya tengo que esperar que no te eche la taza de café, ¿sabes? Me pone muy nerviosa esperar. Así que cuando me pongo, lo hago. Pero la espera me mata. Y al final me suelen... También es que hay muchos juegos que están mal diseñados y te pillan, y no te estás de espalda y te ves y se me mueve, eso es imposible. Y entonces me cabreo, entonces entro en círculo de muerte y destrucción, que nunca acaba bien. Siempre, nunca acaba bien. Por cierto, ya que no he tenido tiempo de decirle a Andariel que se cambie el nombre, voy a hacerte una bromilla, Andariel. Y en el chat vamos a ver qué nombre queréis que se ponga su ladrona para la partida luego. Lo vais diciendo y vamos haciendo ahora un poll. Vale, lo vemos. Lo siento, Andariel. No, perfecto, es mejor. No tengo que pensar yo. Está bien. Vale, la siguiente pregunta es de balas de chicle. Creo que se le diría así. Y bueno, la pregunta es, si un tren sale de Teruel y otro de Tarragona, ¿cuántas horas le dedicas a los videojuegos stream más no stream? Así es muchísima, la pregunta. Muchísima. Daros cuenta de que yo hago stream diario, menos los domingos, que luego el domingo lo hice. Normalmente estoy, si trabajo y salgo del trabajo tarde, estoy 2 horas streameando cada día, si no, 4 o 5. Joder. Así que más lo que juego yo, por mi cuenta, que no es mucho, no creéis que juego mucho off-stream, ya no. Ya antes, cuando empecé con el canal y tal, sí. Pero al ritmo que voy a día de hoy, no juego mucho fuera de stream. A lo mejor me he hecho 2 partidas, por ejemplo, esta tarde, antes de venir con vosotros, me he echado 2 o 3 partidas al Apex para entrenar no sé qué armas, y digo, voy a probar. Y sí que, claro, pero no solo yo jugaba fuera de stream, la verdad, más... Lo que veis que juego es lo que juego normalmente. Pero yo qué sé, 20 horas a la semana o más. Y... Bueno, pues yo te voy a hacer otra pregunta que tengo aquí del chat de 0GX. ¿Qué juego odias porque no puedes dejarlo o porque te vicia de manera insana? Me pasó con el PUB. Que quería jugar tanto que cuando jugaba era como... que sí, ya me duele la cabeza, ya no pego ni un tiro, ¿sabes? Yo me tengo que acostar. Pero sí que el que me vicié mucho fue a Lineage, los malditos MMORPG, y le echaba más horas de las que tenía. Menos mal que era buen estudiante y estudiaba, pero vaya eso, ¿eh? Vaya bachillerato, che, vaya eso. Le echaba muchísimas horas, jugaba por encima de mis posibilidades. Llegaba a no ir al cine porque tenía asedio, para que me hagáis una idea. Ese sí me vició demasiado, lo dejé de jugar porque dije, se acabó. Yo no puedo dejar de lado salir con mi hermana y al cine porque tengo un asedio, no. O sea, y lo dejé de raíz, por eso. Conozco el feeling. ¿Y en qué preguntábamos? Que la última, creo. La de Biletus, ¿no? Sí, hacedla una... Bueno, va, venga, va, la hago yo mientras cierro la encuesta, que estaba esto, vamos, está on fire la encuesta y al final, que sois unos cabrones y unas cabronas, ha quedado ruca. Lo sabíamos, lo fallamos todos aquí. Pues me extraña mucho que no haya ganado Maritili, ¿eh? Me extraña un montón.
¿Cómo han quedado los resultados? ¿Cómo está la vista? Ya. Nuestra última pregunta es del señor Viletus, del gran pifioso Viletus. Saludos, tío. Son dos, ¿vale? La primera sería, ¿te pillarías el nuevo Crash Team Racing? Y la segunda es, ¿cuál fue tu Final Fantasy favorito? Hostia, por el primero no sé qué es. Me has pillado ahí. No sé, un juego que se llama... Bandicoot, que es, ¿no? Que es de carreras, tipo Mario Kart o así. Ah, es que si es de carreras yo no lo juego directamente. No me gustan los juegos de coche. De hecho, el GTA V apenas lo he jugado porque como he pegado todo el rato conduciendo yo me pongo muy nerviosa y no me gusta. ¿Y la otra cuál era, perdona? ¿Cuál es tu Final Fantasy favorito? Pues en principio solo he jugado al 10. Pero sí que es verdad... Sí que es verdad que he visto, sí vi, como siempre digo, los gameplays de los 90. Yo me sentaba con mi hermana y sí la he visto jugar a muchos de ellos. Y creo que el que más me gustó fue el 9 de B, por ejemplo. El que aúna un poquito lo antiguo con lo nuevo, yo creo. Sí. Y la mezcla ahí casi perfecta. A mí el 9 me gustó mucho, la verdad. Pero los tengo ahí apuntados porque me los tengo que pasar. Algún día. No, de hecho, mi hermana esta Navidad me los ha regalado todos en Steam. El 7, el 8, el 9. Así que me tendré que darle fuerte. Muy bien. Pues muchas gracias a todos los que habéis, todas las que habéis participado en las preguntas a Andariel. La verdad que ha sido una pasada. Lo hemos pasado muy guay en esta entrevista cortita. Madre mía, llevamos un buen rato aquí charlando contigo. O sea, ha estado genial. 45 es que minutos rajo, aquí. Que rajo mucho, cortita. Lo siento. Parecía, no, a mí se me ha pasado súper rápido. Que no ibas a... Eso, que pensabas que no ibas a... ser gracias a esa coordinación para el silencio. Eso que pensabas que no ibas a hablar mucho. O sea, que... Uy, es que a mí me da cuerda y me vengo arriba. Es que eso va así. Así que ahora lo que vamos a hacer va a ser ir directamente a la partida de rol con ella. Sabéis que vamos a estar otros 45 minutos, como mucho una hora. Voy a ir montando nuestra... ¡Epa! Nuestra coordinación de Roll20, ¿vale? Vamos a jugar por Roll20. ¿Qué vamos a jugar? Vamos a jugar un juego que se llama Vieja Escuela, que es un juego que sacaron el año pasado los grandes maestros en Eco Palencia y en Eco Menica junto con el Cabo Hicks. En su grupo de rol que se llama Grapas y Mapas. Tenéis aquí el enlace y es gratuito. Son 18 páginas de magia y de absoluta genialidad rolera con la que podéis iniciar a vuestros amigos, vosotros mismos o bueno, a vuestros más pequeños de la casa también. Y dentro de ese, que no trae ninguna ambientación, vamos a jugar a otra ambientación del mismo juego, que es totalmente gratuita, sacada por los genios de Forja de Escribas, del cual es miembro nuestro compañero Jaime Trapero, que también tienen esta ambientación que se llama Musgo Seco, que os la he dejado en el chat, que también es completamente gratuita, que son otras 20 y poco páginas de muchísima ambientación, muchísima historia, y una ambientación que es muy, muy, muy curiosa. Voy a ir poniendo un poquito de música. Y vamos a ir hablando de lo que tiene este juego y presentando a nuestros personajes. Y es que Musgo Seco, esta ambientación, transcurre en un lugar que directamente la primera frase del juego dice: Musgo Seco es una mierda, ¿vale? Es un estercolero. Allá donde vayas solo ves aventureros intentando limpiar mazmorras, tratando de derrotar bestias que temorizan al pueblo, etcétera. Todo tipo de trabajos de mierda, ¿vale? ¿Y por qué estos tres aventureros que tenemos esta noche con nosotros lo hacen? Pues porque tienen una cosa que se llama una runa, ¿vale? Que se llama la runa de la vergüenza. Ellos han cometido un crimen que puede ir desde la magia hasta hacer la tortilla de patata sin cebolla. Y este crimen les ha marcado para ser aventureros. Y ahora iremos conociendo a nuestros personajes poquito a poquito. Os encontráis en la plaza de un pueblo. Un pueblo claramente, bueno, un pueblo horrible. Este pueblo se llama el pueblo de Bravidos del Valle. Y es un pueblo único. Es un pueblo lleno de horrible gente y horribles costumbres. Este de aquí es la plaza principal del pueblo y hoy mismo, mientras llegáis a ella, os dais cuenta de que todo está en descontrol y caos absoluto. La gente y los niños por la calle llorando. Los semblantes de los aldeanos parecen muy preocupados y cuando os vais a dirigir al hostiario, que son las personas de cada pueblo como la especie de alcalde responsable de los aventureros, os dais cuenta de que todo está
bastante manga por hombro, pero vamos a ir antes de ello a conocer a nuestros personajes. Señor Mikkel, tu personaje se llama Damon y, como podéis ver aquí, es un guerrero. Damon, ¿cuál ha sido tu pecado? ¿Cuál ha sido tu crimen que el hostiario de tu ciudad te ha ordenado ser aventurero? Cuéntanos. No va a ser así porque su personaje se llama Ruka, ¿vale? Pero ah, vale. Eso hubiera sido muy grande. Entonces, yo voy a decir, era como antes habéis comentado, lo del traje de cocinero, pues era cocinero y vendía, bueno, la carne que vendía pues no era del origen que decía que era. Vale. Voy a dejarlo a la imaginación de la gente. Mierda, todas estas cosas. En ese crimen, siento interrumpirte porque es que quiero hacer las cosas un poquito más interesantes. En ese crimen tiene parte de culpa tu compañero, el mago Flare, que obviamente está condenado por ser mago y tiene que ser aventurero por ello, porque está prohibida. Musgoseco es una ambientación que recuerda un poco a, bueno, los pueblos de España de hace ya bastante tiempo, ¿vale? Es así, con el cura del pueblo, que ahora lo veremos, y un montón de cosas así. Entonces, Flare, tienes culpa de que hayan pillado a Damon. ¿Por qué? Pues resulta que Flare descubrió unos pergaminos para transformar a los animales de un tipo de animal a otro. Y se dedicó a transformar a todos los gatos que había de la ciudad en liebres, concretamente. Y claro, les dieron gatos por liebre. Vale. Está muy bien pensado, ¿eh? Yo aquí. Y por último, tenemos a Ruka, una chica que tiene larga experiencia robando cosas en el mundo del crimen y obviamente también tiene la runa de la vergüenza. Pero su crimen está también relacionado con el mago Flare, ¿vale? Invéntate lo que tú quieras. ¿Qué es lo que pasó y en lo que está relacionado Flare? Por lo que, Andariel, a ti has acabado con estos dos inútiles y tienes que pagar tu tiempo y su servicio haciendo aventuras. Emprendedor. El crimen del mago, en teoría, es transformar a los gatos en liebre, ¿no? ¿Qué puedo tener yo...? Con él, me imagino que la unión es ahí, ¿no? Robabas los gatos. Robabas como los tú gatos quieras. Le traía los gatos de contrabando. Eso es. Traficante de gatos. Ruka, conocida mundialmente en Musgo Seco por ser traficante de gatos. Los gatos son tu debilidad. Es decir, gato que ves pardo, gato con rayas, gato felino, todos esos gatos te transmiten algo y necesitas pues capturarlos y venderlos al mejor postor. Madre mía, esto sí que es único. Mientras estáis en la plaza del pueblo, el hostiario, que es la persona del gobierno del rey responsable de informaros, se acerca a vosotros y dice: ¡A los buenos días! Tenemos a la fiesta nacional que no podemos hacer fiesta, tenemos un problema y os hemos llamado para que lo resolváis. ¿Qué hacéis? ¿Estáis cocinero? ¿Qué problema? No, pues que hoy son las fiestas de Nuestra Señora Filfa, la grandísima Filfa, que vamos a hacer la procesión desde la iglesia principal hasta la Plaza de los Muertos, pero resulta que no podemos, porque la iglesia está encerrada, que no se puede abrir. ¿Y quién está dentro del cerrado? Es que esto es una tradición que tenemos muy orgullosamente aquí en Bravidos del Valle, que pues nosotros tenemos a los kobolds y hacemos el salto del kobold, que es el último día de las fiestas, cogemos a un kobold, lo ponemos en lo alto del campanario, le damos el perdón, porque aquí usamos a los kobolds esclavos, le damos el perdón, le hacemos libre y lo tiramos por el campanario. Entonces, pues, resulta que hemos traído a los 15 kobolds, los hemos encerrado ahí para elegir a uno que liberar y se han revolucionado, han cogido un cuchillo y se han encerrado ahí dentro con la gente y no podemos entrar. ¿Y no quieren ser libres? Qué raro. Yo estaba pensando lo mismo. Lo bien que se estaba riendo. Entonces, ¿qué queréis? ¿Que vayamos a qué? ¿A matar a esos kobolds? ¿A traeroslos? ¿A qué? A ¡hombre! Los kobolds pues hacen... Si hay que matarlo, pues se les mata. Pero es que nosotros también nos barren aquí las calles, nos sacan las flores fuera, dan de comer al gato y, bueno, hacen mucho trabajo. Entonces, si podéis de no matarlo, mejor.
Pero nosotros lo que queremos es salir con la procesión de la Virgen de Fielfa. Y si podéis, pues entrar en la iglesia y liberarla. Pues venga, vamos a empezar. Que tenemos cosas que hacer. ¿Y qué entradas hay? Pues está la puerta principal. Hay una doble portón. Bueno, mientras él os va acercando hacia la iglesia, veis como el edificio es un edificio rústico de piedra de dos plantas. La primera es una nave principal que se ve desde fuera, con todas las ventanas que están embarrotadas desde fuera. Y bueno, es una construcción bastante debilucha y bastante ruinosa. Hay unos escalones muy grandes al principio para llegar a ese doble portón de madera, que es la única entrada que veis en un principio cuando le dais la vuelta al edificio. Y la segunda planta es un torreón en el que hay un campanario y se ve claramente, y una balconada justo enfrente de él. ¿Qué hacéis? ¿A qué altura está la segunda planta? Pues la segunda planta tendrá que estar a unos 4 metros y medio, 5. Miro a Ruka. Sí, yo estaba pensando lo mismo cuando veo que me mira. Si me ayudáis un poco, a lo mejor llego. Yo le doy impulso, si quieres. Venga, yo voy a intentar, venga, a tope. Vale. Intento a tope. Llegar. Vale, voy a cambiar un poquito de mapa y os voy a pasar a otra posición y os voy a colocar vuestros tokens mientras Andrés, el humilde aldeano, os guía hacia vuestro, bueno, hacia las escaleras del lugar, hacia las escaleras de, lo diré, de la iglesia. Entonces, a la izquierda hay un pequeño tenderete ya abandonado de tortilla de patata con cebolla. Frente a vosotros, los escalones... ¿Qué? ¿Hay comida? Sí, todavía se huele algo allí. Aquí, justo frente a vosotros, es donde se encuentra, voy a dibujarla así en el map background para que lo veáis un poquito, con el freehand de color naranja, esto es el doble portón, ¿vale? Y tenéis estos 7 peldaños de escalera que suben hacia arriba, hacia la puerta. Esta fachada, la fachada que tenéis aquí, es la que tiene como unos 4 o 5 metros de alto y desde la que intuís que a lo mejor se podría trepar para arriba. ¿Qué hacéis? Bueno, ¿qué? Me pongo en la... Bueno, primero como cojo la comida y según voy masticando digo, bueno, ¿qué? Me pongo en la pared, te hago pie. Venga, y subimos. Vamos a intentarlo. Y deberías de dejar de comer tanto, ¿eh? Al final se te va a notar. Soy cocinero. Pero los cocineros no se comen todo lo que hacen. Bueno. Me voy a poner para saltar. De acuerdo. Primera tirada. Tanto Ruka como Damon, acercaros entonces hacia la fachada, hacia el punto desde donde queráis probar. A ver, uy, yo soy la primera vez que me muevo aquí. Entonces me arrastralo. Pongo con él, me pongo con él por aquí, ¿no? Para que me va a impulsar. De acuerdo. Te colocas justo enfrente del portón con Damon y Flare os sigue, bueno, justo detrás. Vais subiendo esos pesados y grandes escalones. Cuando llegáis justo a la pared y él te hace para hacer pie, te hace las señas, uh-huh. Te pone las dos palmas de las manos, cuando notas una perturbación en el aire, como oyes un silbido. Haced, tanto Damon como Flare, tirada de instintos de destreza. Ya sabéis, en vuestra ficha hay un botón que pone instintos en la parte de arriba. Y cuando le deis, pues tendréis que elegir, por ejemplo, abro la de Ruka, aquí en instintos, tendréis que elegir destreza cuando salga. Y vamos a ver qué os sale. Modificador 0, ¿verdad? Sí, 0, modificador 0. Flare falla, Damon saca éxito y nos queda Ruka... Ah, es que creía que además que tienen que tirar ellos, perdón. No, estáis todos en el ajo. Vale, instinto, destreza. Eso es. Ahí está, con una pifia. Cuando los números salen rojo, es una pifia. Bravo. O sea, gracias. Aquí hay futuro. Has calentado al principio y sigues ahí. Si es que he calentado con dos pifias al principio, entonces. Aquí hay futuro. ¿Os dais cuenta de que cuando intenta hacerte pie y te apoyas en la pared, oyes ese sonido, Ruka, y uh-huh. comienzan a volar rocas arrojadas desde arriba, que directamente ya os las coméis tanto Flare como Ruka.
Y vais a sufrir un dadito de 6. Dejadme que tire un dadito de 6 para cada uno y veremos a ver, bueno, qué es lo que... Tengo 5 puntos de vida, creo. Yo tengo 4, ¿no? Espérate, que me quedo inconsciente en el prólogo. En el prólogo directamente te quedas inconsciente. En el prólogo inconsciente. Vale, el primero... Ahí va, va un punto... que va directamente a Ruka por el orden que he puesto. Ahora te quito el punto de vida. Es decir, la roca te raspa en la cabeza, te hace un pequeño chichón y te apartas a un lado. Y la siguiente es la de Flare, que vamos a ver que son 2 puntitos. Os lo voy a quitar directamente aquí. Aquí Flare, le voy a quitar. Madre mía, Flare es el mago. Hostias. Sí, sí. Descríbenos qué ha pasado y por qué te duele tanto la cabeza, tío. Pues yo estaba aquí aupando a la muchacha, miro para arriba y me canto el ojo un pedrolo. ¡Pam, pam! ¡Ah, ah! Empezáis a gritar. ¿Qué hacéis? Comienzan a caer más piedras. Y yo me escondo para que no me caigan más piedras. Paso atrás. Pero ayudando a este pobre hombre que se ha quedado... Yo te estaba preguntando a ver si hay un saliente o algo de... De la fachada, o sea, porque has dicho que hay una balconada. Entonces, si nos ponemos debajo de la balconada, no nos dan, ¿no? ¿Ves que hay un kobold que está como salido medio cuerpo de la balconada y está dándole? Y está intentando daros. El único punto... ¿Qué? Con la lanza no llego. Con la lanza no llegas. Vale, pues saco el escudo y lo pongo encima de la cabeza. Un flechazo sí lo puedo meter al puñetero kobold. Podrías, tiene cobertura, pero tendrías que salirte un poco más para atrás para verle. Tenéis esa opción también. Luego está que estáis al lado de la puerta. Estáis aquí al lado de la puertecilla. Bueno, yo os cubro con el escudo, retrocedemos y tú lo matas. Pues yo voy a intentar pegarle un flechazo. Además digo, malditos kobold de mierda. Que me ha dado un pedro, ¿no? A ver, en arco a un ataque, ¿no? Vale, retrocede primero hasta donde vayas a querer ponerte. Ya que iba así, ¿no? Yo si puedo, saco la onda también y quiero intentar cascarle. Para devolverle la piedra, la misma que me ha tirado. Pues poneos detrás de mí y te he leído el escudo. Ahí. Vale. Entonces, la dificultad de lo que tiene que sacar Andariel con su ataque de arco es... este circulito aquí azul, ¿vale? Que ella no ve y que no sabe lo que va a pasar. Entonces, ella, Ruka, corres hacia atrás de las escaleras, te pones justo al lado del tenderete de tortilla de patata, sacas el arco, apuntas y disparas. Haz el ataque de tirada de arco. Vale. El ataque de arco. Y viene abajo, a la derecha. Eso es. ¿Modificado? Sin modificador. Ah, bueno, perdona. ¡Hostias! La madre, ¿correo? Da igual. Se ha venido arriba. Hay que, el maldito kobold que me ha tirado un pedrolo. Yo ya lo había dicho. Pues nada, te vuelves para atrás, te colocas a lo del tenderte, te la clavas entre ceja y ceja y cae hacia abajo el cuerpo del kobold, que es una pequeña criatura de 1,60 m, parece un niño más o menos. Cae hacia abajo, muerto al instante, rodando por las escaleras hasta que tenéis el cuerpo justo delante vuestra. Es un cuerpo bastante atlético, con la cara como si fuese la de un perro chiquitito y con extremidades más o menos humanas, de color naranja rojizo. Y tenéis al cadáver justo enfrente, con la flecha entre ojo y ojo. Vale. ¿Qué hacéis? Yo me acerco, le doy una patada y le digo, este no va a barrer más nada. Yo le miro y le digo, si pregunta al campesino de antes, hace un accidente, ¿eh? Yo le saco la flecha y ya está. No hay accidente. De todas maneras, si lo metemos a la olla no queda rastro, ¿eh? Eso también. Pero estará bueno. ¿Has probado alguna vez un kobold? No sé, pero hay cobayas para que lo prueben. Bueno, vamos a quitarnos de aquí, que son capaces de tirarnos más piedras. ¿Hay más kobolds ahí a la vista? Miráis para arriba, para la balconada, y veis como que se han acojonado un poquito más y se han echado hacia atrás y no veis a ninguno ya. Le ha salido el aura a Ruka ahí, el aura de demoníaco. Hombre, la inquina se llama. Que me ha tirado una piedra ahí. Yo estoy empezando a pensar que podíamos entrar por la puerta principal, ¿no? Así, en plan. Bueno, va, venga. Sí, se puede de una patada o algo. Está bien, probamos eso y luego hacemos, volvemos al plan original. Pues yo antes de que. Si va a dar la patada, yo te voy a poner una armadura de mago. Para que nuestro guerrero vaya ahí pertrechado hasta la cabeza.
Yo me escondo un poco detrás del guerrero. Yo te diría me acerco así y le digo: ¡mucha suerte, Zaga! Y le lanzas el conjuro de armadura de mago. Que hoy va, que no he puesto la descripción. Vale, te la voy a poner ahora mismo. La tengo aquí en el drive. Ah, sí, pero yo también la tengo. Pero más 4 de defensa durante una hora. 6 turnos. Eso es, te la coloco aquí para que no nos olvidemos. Y piedra mágica también te la copio, pego, que se me había pasado. Que ahora mismo te la pongo aquí. Pim, pam, pum. Lo que no entiendo mucho la descripción que dice 3 piedras, así a seca. 3 piedras. Sí, que invocas 3 piedras cargadas mágicamente y cuando las tiras, pues hacen más daño. Ah, vale. Entonces, más 4. Vale. Eso es. Madre mía. Entonces. Le das una palmadita en la espalda y dice: no sé qué, Zagal. Y una especie de brillo dorado te recubre, Damon, y a tu armadura como que refulge con un brillo dorado. Ahora mismo tienes 20 de clase de armadura, o sea, eso está bastante. Te acercas a mover la puerta, el portón, pero está encallado por dentro, aunque no muy fuertemente. ¿Crees que podrías romperlo? ¿Qué hacéis? Pues le meto lo más fuerte que pueda. Vale, haz una tirada de acción de fuerza, por favor. Destruir. Le metes destruir con el hombro. ¡Ah! Y no consigues empujarla, no consigues romperla, pero ves que se empieza a astillar un poquito. A lo mejor con ayuda podrías. Podemos ayudarle, ¿no? Yo voy a ayudar. Sí. Venga, dale ahí con ganas. Que acción fuerza, ¿no? No, lo único que cuando ayudas es tirar el con ventaja, es decir, puedes tirar dos veces y coger el mejor resultado. Vale, vale. Entonces, Damon, tira dos veces y coges el mejor resultado. Venga, nos coordinamos a la de tres. Una, dos. Yo le iba a decir que mi suerte hace un kobold. Y que tiro fuerza igual, ¿no? Otra vez. Acción fuerza, sí. Eso es. Y puedes tirar dos y ya está, te quedas con este, que es el éxito. Y rompéis entre los dos la puerta, la doble hoja se rompe, se hace bastantes pedazos los tablones y caen al suelo levantando bastante polvo. Frente a vosotros queda la nave de una iglesia bastante, bastante amplia, muy vieja, con una doble hilera de bancadas de madera que llevan a su vez a otros 3 escalones que llevan a un pequeño estrado en el cual hay un altar y una gigantesca estatua de lo que parece ser la patrona del pueblo, que se llama Nuestra Señora Filfa. Una estatua de una mujer entrada en edad que porta un báculo. A la izquierda hay, en la pared izquierda hay 2 puertas entre una antorcha, y en la pared derecha hay también otras 2 puertas, todas ellas cerradas. Al final de la nave, que tiene un techo bastante alto y desde el cual podéis ver mosaicos que representan a la antigua señora, pero están todos medio destruidos, al final tenéis unas escaleras de caracol que suponéis subirán a la segunda planta, que es el torreón o el campanario. ¿Qué hacéis? Ya estoy aquí. yo les digo a estos, miran, ¿por qué no buscamos un kobold? Le cortamos una pierna. Le hacemos libre, o sea, le hacemos voluntario para ser libre y así los demás se rinden, ¿no? No me parece mala técnica, en verdad. Pasa que lo verán bien la gente del pueblo que vayamos ahí cortándole piernas a su esclavo. Pero si lo van a liberar. Bueno, eso dice. Que lo liberen con una pierna o dos. No van a notar la diferencia. Ya sabemos que están arriba, ¿no? No sé. Quizás están las puertas estas. Menos han tirado las piedras desde arriba, yo me imagino. Yo subiría arriba, acá es mejor desde arriba. Pero no hay que matarlos, ¿no? No, hombre, en teoría no. ¿Os acordáis? Pero es seguir la tradición, eso es seguir la tradición, ¿no? Sí, pero la tradición la tienen que seguir ellos, no nosotros. Bueno, uno ya ha caído desde arriba, espero que se cuente. Me voy desplazando con el guerrero. Si eso cuenta, podríamos decir que ya hemos liberado uno y ya terminó la fiesta y ya no hay problema, ¿no? Si nos vamos. Lo tienen que sacar. Tienen que entrar para sacar la oís unos gemidos. Dentro, ¿no? Oís unos gemidos. ¿Dónde? Provenientes del final de la sala, donde se encuentra el altar. Veis el altar entre penumbras, porque las antorchas que hay solo están iluminadas en el inicio de la nave, subiendo este pequeño estrado. ¿Qué hacéis?
Hombre, puede ser alguien que necesite ayuda, ¿no? Yo voy acercándome, pero con precaución. Yo iba... En sigilo. Ah, en sigilo, vale. En sigilo. Vale, haz una tirada de acción de destreza. Vamos a ver qué tal es tu sigilo en los juegos de rol. Visualiza Cobalt. ¡Uy! Estamos bien, ¿no? Bien. Muy bien. Está muy bien. Te mueves en completo silencio hasta llegar a... hasta llegar al pie de las escaleras, vale, que te muestran el altar en penumbras. Ves claramente cómo detrás del altar, que tiene una sábana blanca sobre él, hay alguien amordazado y atado con unas cuerdas, con las manos a la espalda, tumbado en el suelo justo al lado de este altar. ¿Qué haces? Pues yo voy a avisar, digo, que aquí hay un nota. ¿Qué? Debo decir, déjalo mientras abrimos las puertas. No voy a ser que haya kobolds y nos rodeen. Es verdad. Total, no lo conozco de nada. Me voy para atrás. Cuando te grita, ves que es un niño. Ves que es un niño el que está amordazado y atado. Que te... Tras el altar. Me echo para atrás, me da igual. Qué malo, qué malo. Y le vi diciendo, es por tu bien, y me voy. Me va a dar cuenta. ¿Qué hacéis? Yo quería abrir esta puerta, aquí hay una puerta, ¿no? Me lo estoy imaginando. Vale, esta de aquí, ¿no? Sí. Vale. Te colocas frente a la puerta, una puerta de madera rectangular, bastante chiquitita. Tocas el pomo y abres hacia adelante. Ante ti, vamos a ver qué sala era esta. Confírmame. Ah, que ya ves la sala, ¿de acuerdo? Ante ti queda lo que parece un almacén, vino y especias, que parece que el pueblo tiene que ceder amablemente al párroco a lo mejor. Se encuentran amontonados en diversas cajas y estantes aquí. Hay una pequeña caja a la izquierda, como puedes ver, que tiene pinta, toda la pinta de ser el cepillo de la iglesia. Y además, pues nada, ahí está todo recubierto de bastante polvo y telarañas. ¿Qué hacéis? Yo le susurro al guerrero, le digo. Pues servirme una copa, que todavía no me han pagado. Cógete el vino, guárdatelo. Que sepáis que los tres estábamos pensando lo mismo. Cógete un vino, guárdatelo ahí. Me cojo una botella y me lo boto en la saca ahí. Tac. Si está a mano, pero si no, no voy a entrar, ¿eh? O sea. Y la caja esta es una caja cerrada, pero que parece ser la del cepillo de la iglesia. El vino está en la estantería del final. He oído dinero ahí. Sí, yo también he oído dinero. Tengo un problema con el dinero. Yo tendría que yo miro a Ruka ahí en plan... Vale. Voy a intentar abrirlo, tío. De acuerdo. Pues ponte justo enfrente de la caja. Bueno, pues sí. Sí, espérate, que estoy aquí, ¿no? Está en la caja, me imagino, que está aquí abajo, ¿no? Exacto. Vale. Ay, sí, porque no se ve nada en la habitación, ¿cierto? Está todo muy a oscuras. ¿Queréis encender una antorcha? Solo tenéis una. Y duran una horita. Uf, la cosa justa, ¿eh? Bueno, podemos robar una de que esté por aquí. Sí, podéis coger una de las que está en la pared. Pues entonces la quitaría. Venga, yo te hago el favor. Bueno, vale. Se la paso, coge. ¿Se la pasas a ella? No, a mi nombre, sí. Vale, pues entonces tú coges la antorcha, por lo tanto, a partir de ahora, tú emites luz a esta distancia. Y ahora emites luz. Y quito, por tanto, la antorcha que había en esta pared, quedando un poquito oscuras todo el recinto. A ver cómo se ve ahora. Sí, ahora, frente a ti, tienes esa habitación que ya está completamente despejada por la luz. Y evidentemente lo que te permitió ver la penumbra es eso, una estantería aquí al final con mucho vino, varias cajas que parecen tener grano y la caja enfrente a la cual estás que parece tener el cepillo de la iglesia. ¿La abres entonces? Lo voy a intentar. Supongo que está cerrada, ¿no? ¿O tiene candado? Sí, o está cerrada. No parece tener candado. No parece tener candado, pero sí que tiene una especie de manivela para abrirla. Yo aquí estoy mirando los vinos reserva. Yo me giro al guerrero y digo, esto da muy mal rollo, en verdad, ¿eh? Pero... Es que yo estaba pensando, seguro que es un bímbico, pero le doy un espadazo o algo.
Si no quieres, yo le doy. Ya está. Yo esta cara me parece. Yo digo que esta cara me parece sospechosa. La verdad. O sea, pero vamos, como... en la iglesia no creo que haya trampa, ¿no? En la iglesia. Bueno, las manos de los feligreses son muy largas, ¿eh, hija? Pues sí. ¿La abres entonces? Ahí, vamos a abrirla. Hemos venido a jugar. Haz una tirada de instintos por constitución, por favor. Famosas últimas palabras. Alma, tengo un menos tanto en constitución. Ay. Un fallo. Vale, hostias, qué criticón. Madre mía del amor hermoso. Vale, qué pifión. Abres la caja después de girar la manivela y un polvo rosado se expulsa violentamente de su interior, cubriéndote toda la cara. Los ojos te empiezan a llorar y, Ruka, empiezas a estornudar. Vale. Sin control. Y no puedes parar de estornudar. Miras a tus compañeros. Parece ser que un polvo de los estornudos. Parece que vas a estar así bastante rato. Me cago en la leche. Estoy ahí estornudando y diciendo, voy a quemar esta puta iglesia. Bueno, y me giro aquí a llorar. Me pero eso sí. Pero había algo, o no había algo en el cepillo. Claro, cuando Ruka se va a la esquina a llorar con los ojos lagrimosos y a estornudar, tú miras en el cepillo, ¡oy va! Hay 20 monedas de oro. Digo, venga, toma. Venga, no llores. Y le cojo y le doy las monedillas. Digo, venga, toma, para que se te pase la pena. El dinero brilla mucho, me gusta. Mecánicamente, ¿qué es lo que va a pasar? En combate, porque este veneno dura 4 horas, en combate solo puedes actuar uno de cada 2 turnos. Porque en ese turno, en el turno extra, estarás estornudando. Yo me imaginaba a Ruka ahí con las monedas, quitándose las lagrimillas ahí. Ay. Con la moneda ahí. Pasándomelo por la mejilla. Eso es. Yo lo veo. Bueno, ¿qué hacéis? Pues cambiamos de sala, ¿no? Recógete una botella. Os recuerdo que hay un niño allí atado, ¿eh? Sí, sí, pero el niño está bien. No hay kobolds amenazándolo. Yo le doy un trago de vino y así se relaja, a lo menos. Eso, bien pensado. Vale, pues te vas a acercar al niño entonces. Venga, va, sí. Que soy un buen... Primero la puerta, esta. Lo que pasa... ¿Dónde hay una puerta? A la izquierda del guerrero. Sí. ¿La vas a abrir entonces, Damon? Sí. Vale. Abres la siguiente puerta, exactamente igual a la anterior. Y frente a ti... queda una sala bastante estrecha, que parece ser una especie de sala de estudio. Sale un montón de polvo, parece que esta sala no la ha abierto nadie en mucho tiempo. Lo que hay es un par de estanterías con varios libros y algunos pergaminos tirados en el suelo en la esquina. Lo que también hay son 4 luces rojas en el suelo, que reconoces directamente como 2 ratas gigantes que se lanzan directamente contra ti al abrir la puerta. Voy a poner. ¡Espérate! Píllame de rata ahí. No me seas tan cruel. Pero por favor, tienes que cerrar ahí. No me interesa. Y cierra la puerta. Dice, no compro. Yo veo las ratas y digo, uy, me he equivocado, perdón. Vale. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar un poquito la iniciativa, porque en teoría se actúa por orden de destreza, pero lo que vamos a hacer va a ser lanzar un dadito de 6, ¿vale? Entonces, en libre, Mikkel, en el botón tira libre y escribe un D6 y tíralo, ¿vale? Vale. Y yo voy a hacer lo mismo por las ratas. Y creo que no lo cierro antes de que reaccione. Yo, para mí que no. A mí que no. Estamos sembrados hoy. Vale, entonces, a lo largo de este combate, primero eran las ratas y luego vuestro grupo, ¿vale? Entonces, la rata 1. La primera de las ratas gigantes, que son como un perro de grande, se acerca hacia ti. Damon, se lanza contra tu torso y te lanza un par de garrazos y un mordisco. Entonces, tira, ataca contra ti.
como tienes todavía la armadura de mago, tiene que sacar 20 o más y no consigue darte porque ha sacado solo 7 puntos. Rebota contra tu armadura mágica y se queda a un lado. La otra rata se acerca hacia el extremo y así desde diagonal intenta atacarte también. Con la mala suerte de que tampoco lo consigue porque eres un armario empotrado. Y ahora os toca a vosotros, en el orden que queráis. ¿Qué hacéis? ¿Puedo cerrar la puerta? Sí, por supuesto que puedes cerrar la puerta. Pues cierro la puerta. En vez de patar la puerta, patar a la rata y cierro la puerta. Es de pomo, ¿no? O sea, la rata no la abrirá, digo yo. Exacto, la rata no va a abrirla, a menos que sea, vamos, Pinky Cerebro, ahí dentro. Ratas de campo. Que son muy listas. Cierras la puerta y dejas a las ratas y escuchas los gruñidos en el interior. Pero ya no sufrís más peligro. ¿Qué hacéis? Esto lo podría yo convertir en gorrino. Lo menos. Y yo en esto, Pablo, estaba pensando también. No había visto nunca una rata tan grande. No hay problema. Sacamos unos jamones buenos. Mientras no abramos la puerta, no hay problema. Que nos acercamos ahora al niño, ¿no? Yo vi si vio si el niño... ¿Cómo está el niño? ¿Está nervioso? ¿Está tranquilo? El niño está muy nervioso y llorando con la mordaza, con la cuerda tapándole las manos y está ahí. Vale, para, quieto, para, ahí. Vale. Quieto, para, ahí. No te muevas ahí. Vale, malo loco. Yo que iba con la botella de vino así para darle al chiquillo para que se relajara un poco. Vale, entonces, aquí va a pasar una cosa bastante interesante. ¿Vale? Patino, para mí. Niño satánico, no sabía. Tienes que hacer una tirada de instintos destreza. ¿De acuerdo? Vamos a reír un rato. Es modificador, nada, ¿no? Nada. Flare, no te mueras, que eres necesario para nuestra operación. Madre del amor hermoso. Vale. Por lo menos no. Al instante, cuando llegas a él, te das cuenta de que lo que te intentaba el niño decir entre tanto sollozo era con el gesto que había alguien detrás de la estatua. Y evidentemente, detrás de la estatua hay un kobold. Un kobold que espera que estés cerca de él para empujar la estatua y hacer que caiga sobre ti. Y en efecto, cae sobre ti la estatua, que va a hacer un dado de 6 puntos de vida por aplastamiento contra ti. Tu niño, ¿eh? Podría haber hecho mejor. Ya podéis despedir. No podemos reaccionar ni nada, ¿no? No. La estatua cae sobre Vlare, que acaba aplastado, gritando ¡no! Con la cabeza aplastada contra el suelo. ¿Qué hacéis? Bueno, obviamente, tira un dado de 6 otra vez, Mikel, porque empieza otra vez el cachondeo del combate. ¿Y pierde la armadura entonces o no? ¿Y lo tiro yo? No, la armadura... ¡Ay, es cierto! Pierde la armadura. Gracias por recordármelo, compañero. ¡Mal, mío. Entonces... mal! Es la venganza, por morir. Eso se llama morir matando, pero morir matando a tus compañeros. Me parece muy mal. ¡Puto kobold de mierda! Yo lo he dicho antes. Tira el dado de 6 el kobold y lo que tenemos es que en nuestra iniciativa vais vosotros primero y luego actúa él. Pongo música de acción de nuevo, aunque espero que esta vez dure más. Así que, dadle caña. ¿Qué hacéis? Yo meto un flechazo al cobo. Yo sé que así mueren. De acuerdo. Yo cargo o me acerco, en su defecto. Yo puedo sangra, pegar, ¿le pego ya, entonces? Sí, sí, dale. Eso, tira. Eso. 14. Eso supera este circulito que hay aquí, que estoy marcando yo, ¿vale? El circulito azul que tiene sobre la cabeza. Lo superan puntos, lo que significa que le hace ese daño. Le quitamos del circulito rojo, que son los puntos de vida, y evidentemente acabas matando al kobold. Madre mía, está yo. Donde pone el ojo, pone la flecha. Legolas me llaman. Y quito la música de acción, joder, no me dura más que 5 segundos. Yo cuando me acerco, quito la estatua de encima de Flare, a ver si sigue vivo. Flare, estás muerto, pero te dejo unas últimas palabras. ¡El vino estaba muy rico! Ha merecido la pena, ¿no? ¡Te joder! ¡Maldito kobold! ¡No! Me tiraste un ladito trágica. ¡No! ¡No! ¡Ya no puedo vender mis gatos para comida! ¡Le quito el vino! Y echas un trago, ¿no? Hombre, lo probaré por él. Ha dicho que estaba muy rico, yo le hago caso.
Yo le quito la mordaza al niño y le pregunto, ¿hay más? Están todos arriba, señor. Intenté avisarles, pero no me escuchaba el tipo del pelo largo. Sí, nunca escuchaba. Si merece un entierro, dilo. No pasa nada, se ha ido a dormir. Y en efecto, oís de la planta de arriba muchos pasos como nerviosos. ¿Qué hacéis? Le digo, suelto al niño y le digo, niño, sal. ¿Hay más de los tuyos por aquí? Sí, arriba. Se llevaron a mi hermana. Malditos kobold, tío. Ya, habrá pues que rescatarla. Yo les grito, kobolds, os cambiamos dos por uno. ¿Dos qué? ¿Dos botellas de vino? No, dos kobolds por un humano. Pero están muertos los vuestros. Oye, pero si no lo saben. ¿No crees que te oigan desde donde estás? ¿Qué hacéis? Vale. ¿Dejamos las puertas o qué? No sé. Hombre, es que la puerta puede haber tesoro, ¿eh? Eso tiene que tenerlo en cuenta. Venga, me parece bien. Ha costado aquí, mucho convencerle, niño, aquí niño, lárgate. Aquí venimos también a lucrar, ¿no? Tú sabes. Ahora salvamos a tu... Bueno, intentamos salvar a tu hermana. Vete afuera de la puerta. Sí, sí. Y se marcha hacia la plaza del pueblo. Tenemos que asegurar la iglesia. Intento sonar muy profesional. Cocinero profesional. Vale. Y estás justo frente... Bueno, estás a unos pasos de la siguiente puerta. No lo había visto. Pero esto está lleno de trampas, ¿eh? Esta iglesia esconde cosas. Y está cerrada. Y me pongo detrás. Colocas la mano en el pomo y frente a ti se descubre una sala de confesionario. A la derecha una pequeña butaca, una especie de tresillo butaca, recubierta de un tapiz de color rojo ocre. Y a la izquierda una cortinilla roja tapando el confesionario. ¿Qué hacéis? Le había cogido la torcha a Flare, ¿vale? Porque si no se había quedado allí. Que me ah, cierto, porque vosotros no veis casi nada, ¿vale? Se ha quedado ahí, Flare. De hecho, que ya no está, pertenece al otro universo. Entonces, te voy a colocar a ti la antorcha, que son 20 metros, 10 de penumbra. Y ahora mismo ya eso es. Ya puedes ver de todo. Tira la antorcha para allá, a ver si algo pues se hace. Meto la cabeza y digo, ¿hay alguien ahí? ¡Sí, sí, estoy aquí! Escuchas. Parece ser la voz de un niño. Mira, sí. Sal y fuera. Otro niño surge de entre las cortinas. Pequeño. Bastante moreno. Y tembloroso. Dice, ¿ya se han ido todos los señores malos? No. ¿Puedo irme a casa? Sí. El chaval te mira así. Es que me encanta, tío. Al fuera. Grano, siempre. Fuera. Fuera. Y el chico acaba marchándose. Pero, por según la puerta se va a pasar de paro y le digo, ¿hay más? No, estaba yo solo ahí dentro, me escondí cuando llegaron. Vale. Venga. Fuera. Y se marcha. Ya habéis rescatado a dos. Somos unos salvadores. Yo al niño le digo... No, porque ya se ha ido. Es que iba a hacerlo, pero luego. Me voy a la siguiente puerta. Voy detrás tuya, igual. De acuerdo. Vas a la siguiente puerta. Abres esta puerta. Y frente a ti se descubre la habitación personal del párroco. Hay una cama a la derecha, un pequeño cofre al fondo y una estantería a la izquierda con varios enseres personales como libros, biblias y algunos que otros pergaminos. ¿Qué hacéis? No me interesa. Lectura. Hombre, la caja... ¿No has dicho que había una caja, perdona? ¿La caja cerrada? ¿Sí? ¿Un cofre? ¿Piensas que vale dinero? Puede ser que haya cosas dentro, pero... ¿Otra maldición? No, por favor, ¿eh? Bueno, venga. Pues voy al cofre y le meto un espadazo, un lanzazo, lo que sea. Vale. O con el pones escudo, frente al cofre, le pegas un espadazo... Y lo que hace que el resorte de atrás abra el cofre instantáneamente y encuentras una serie de monedas de oro desperdigadas, habrá unas 10 aproximadamente, y unas lentes, una especie de anteojos. Cogemos el dinero, ¿no?
Sí, claro. No sé. Pero con el otro también, que no solo... Que, pues, que sí, sí, claro. O sea, vale, entre los dos ya unas monedas de oro, esto está muy bien. Y los pergaminos. Yo lo, ya que están ahí, lo voy a ojear. Ruka, tú ojeas los pergaminos y parecen ser cartas, muchas de ellas salmos o discursos que tiene preparados para la iglesia. ¿Qué hacéis? Pero los salmos me dan igual, los tiro. Yo le digo a Ruka, según salimos, según me saliendo, digo, yo prendería fuego a la habitación. Yo también, la verdad, te lo iba a sugerir, pero... Pero el problema es que primero tendremos que subir arriba y vaciar el lugar. Y luego decir que ha sido un accidente, claro. Efectivamente. No. Oye, tendríamos que montar otro negocio de esos. Solo que no para un intermediario. Nos parecemos muchísimo, yo, ¿eh? Tenemos las mismas ideas. Buenas ideas. Voy a montar un restaurante chino entre los dos. Tenemos que tener especial cuidado al subir. No sabemos si están esperando para tirarnos más cosas. Las escaleras son... Oh, iba a decir, son de madera para quemarlas, pero claro, si las quemo no subo. Son muy pirómano tú, ¿eh? Oye, es que me van a matar si no. Lo estoy viendo. Subís con cuidado, supongo, entonces. Mucho cuidado. Sí, sí, por, vale, si no, entonces, tiran piedra, yo qué sé. Con el primero, que es Damon, hace una tirada de instintos por destreza y llevas ventaja. Porque has dicho que vas a subir con cuidado. Instintos, destreza... Espero que la segunda salga algo mejor. No es nuestro día, ¿eh? Algo mejor, algo mejor. Sí, no es entonces... nuestro día, ¿eh? Ya. Entonces, te ando quedas con el éxito. Te quedas con el éxito. Y mientras subes hacia arriba... Te van lloviendo piedras, pero las vas bloqueando con tu espada y con tu escudo, que creo que es lo que tienes de equipo, ¿verdad? Sí. Con tu escudo las vas bloqueando, te las vas quitando de encima y escuchas los ruidos en la lengua extraña de los kobold, cómo se van alejando del tope de las escaleras. Y finalmente, tanto Damon como Flare llegáis a... como Ruka, llegáis a la planta superior, al torreón, al campanario. Yo, aquí, mientras echan piedras, perdón. Dime. Mientras echan piedras, les voy diciendo: Kobolds, solo necesitamos un voluntario para la libertad, nada más. Vale, llegáis al torreón, a la planta de arriba, al campanario. Y al final, veis. Veis lo que es la balconada. Ellos están justo debajo del arco que lleva hacia la misma. Y veis a los tres kobold justo delante de una niña amordazada y atada, a la que mantienen como rehén. El tercero, el que está más a la derecha, la mantiene muy cerca con un cuchillo y los otros dos también van armados con cuchillos. El que va a la cabeza os grita: si nos dejáis marchar, no la arrojaremos, pero si no nos dejáis marchar, la arrojaremos. ¿Qué hacéis? Yo miro a Ruka a ver si quiere decir algo. Pues yo señalo la escalera y digo: irse, nadie está pidiendo nada, deja a la niña e irse. Venga. Vale, lo que estás diciendo... Vale, vamos a hacer una tirada de acción carisma, por favor. Vale. Yo les iba a decir que morían los tres o solo uno, que ellos decidían, pero vale. Ahora viene la puñalada cuando pasen por la escalera. Me lo estaba esperando, pero... Oh. No, el kobold, el del líder dice: nosotros kobold, pero no tontos. Querías decir tontos, pero no, digo... Ahora tú, te toca tu persuasión. ¿No crees que vayas a ser capaz de convencerle después de tu fallo? Has fallado por bastante. Sí. Maldito dado. Entonces, ¿qué queréis? Si no os queréis ir, ¿qué queréis? Vosotros venís a este lado y te señala en un lado de la pared donde hay un cuadro, el cuadro del párroco actual, y nosotros salimos por escalera y nos vamos. Mira, Ruka, si dejan a la niña, sí, ¿no? Hombre, claro. Venga. Ningún problema con que se pire. Si la niña se queda donde está, vale. Si no... ¡No! La niña la dejamos abajo. No. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo nos aseguráis vosotros de que no la vaya a apuñalar a la niña abajo? Mientras nosotros esperamos. ¿No me lo puedes asegurar? ¿Me tiene que dar algo más? ¡Nosotros querer salir! Dice, ¡nosotros querer salir! ¿Qué decís?
Le miro. Yo les digo, mira, os ofrecemos la libertad. El tipo de la libertad que decidáis es elección vuestra. A nosotros nos da igual. Vale. Pero tenéis que dejar a la niña. Haz una tirada de acción de carisma, por favor. Acción, carisma. Eso es, acción, y luego cuando te sale el desplegable eliges carisma. Y no, ellos mira, dicen... ¡No quieren, no quieren! El líder dice... ¡Pues entonces, adelante! Y los tres kobold se lanzan hacia vosotros, por lo tanto tiramos iniciativa. Oye, dejan a la niña en paz. Sí, dejan a la niña detrás. Menos mal. Ah, mira, menos mal. Tan mal. Por lo menos no la han degollado. Vale, Mikel, tira la iniciativa, porfa. Ah, bueno, vale. Es que tire ella, si no, pero... Tengo mala suerte. Ah, perdón, he tirado un cero, no tiro. Muy bien. Eso me ha augura, augura. Me ha olvidado escribir. Ha sido un detallito de nada, no pasa nada. Muy bien. Muy bien, eso significa que vosotros les ganáis la iniciativa. Ellos se van a lanzar, pero les habéis visto, habéis sido muy rápidos y podéis hacer lo que queráis. Podéis moveros antes de vuestra acción, podéis moveros un total de 10 metros, ¿vale? Que podemos medirlos con la herramienta de medir. Vale, ellos, ¿vale?, van a venir, ¿no? Tiene toda la pinta, sí, de que van a por vosotros. Pues yo hago esto... Y le digo a Ruka que se ponga detrás y Aroro. Está, que se ven flechazo. Sí, vale, tú puedes... Que no te carguen a ti, vamos. Vale, Ruka, tú puedes lanzar dos flechas por turno. Un bien, vale, en la descripción de tu arco. Puedes lanzar ahora dos si quieres. Y dejo la antorcha y saco la lanza. Tienes que marcarme a quién atacas. O sea, si con el clic izquierdo del ratón lo mantienes pulsado en algún sitio, haces un ping. Vale. Entonces, pingueame a cuál es el primer objetivo. Este. Vale. Bien. Vale. Entonces este tiene estos puntos, ¿vale? Tiro arco. Eso es. Ahí está. Madre la mía, hermoso. Qué barbaridad. Entre ceja y ceja el primero y cae al suelo su cadáver. ¿De acuerdo? Segunda, oye, tirada que tienes. Pero no los mates. O sea, dispara a la pierna o algo. Yo lo intento, pero es que van a la fecha para morir. Yo no soy la causante. Tú tiras a la fecha y ellos ponen la cabeza en plan. Efectivamente. A este ahora, ¿vale? Que creo que, vale, es el jefe, ¿no? Sí, se parece. De hecho, como es el jefe, vamos a ponerle aquí esto. Venga. La fecha la. ¡Cago en la leche! Ni así. Venga, lo intento. Intento, como me ha dicho él, no darle en la cara, ¿vale? Eso. Mal. Disparas, pero la flecha se pierde tras de él. Menos mal que ha sido picio, porque si no esa niña ya estaba también en el otro barrio. Lo he pensado cuando estaba tirando, digo, uy, la niña. La flecha sale detrás de él, se pierde en la balconada y se oye detrás, abajo en el patio. ¡Ah! ¡Me cago en ho! Vale. No fallas una. No estamos el primer kobold se lanza contra nuestro amigo el guerrero Damon y falla con el cuchillo. El segundo se lanza también contra él y también... ¡Qué barbaridad! ¡Qué kobolds más piciosos! Tienen que saber sacar 16 o más y no lo sacan, ¿vale? Siguiente turno os toca, chicos. ¿Qué hacéis? Yo no puedo hacer nada, tengo que estornudar, ¿no? Es cierto, tú tienes que estornudar este asalto. Yo hago un barrido con la lanza. Quiero tirarlos al suelo solo. Es vieja escuela, tío. No me sea más complicado. Solo puedes darle a uno. Vale. Ah, espérate. Pues le pego a uno para tirarlo al suelo. No, sí que puedes. Giro la lanza, si no. Sí que puedes. Si ves tus talentos, eres un guerrero. Si matas a uno de ellos, tendrás un ataque gratis a otra criatura por tu nivel 1. Vale. Y no puedo hacerlo sin matarlo. Pero vale, venga. Sí, no. Sí. Como tiro con el dado a la derecha, ¿no? Eso es. Le pego al de la izquierda, ¿vale? ¿A este? Sí, a ese. Vale. Y lanza más escudo, tío, entonces. Sí, eso es, lanza más escudo. Le intentas ensartar con la lanza, pero se hace a un lado y la desvía con el cuchillo. ¿De acuerdo? Entonces ahora les toca a ellos, porque Andariel está, Ruka está ahí estornudando a saco. Hacemos un, ¿vale?, buen equipo, ella mata. El y primero yo... de ellos falla. El segundo de ellos, pues me cago en la leche, pero y... Madre mía. Son kobolds, ¿qué te esperas?
Vale, siguiente turno. Entonces os toca a vosotros, ¿qué hacéis? Yo puedo disparar aunque esté el delante, quiero decir, le doy, tengo peligro. Te puedes mover también. Te puedes mover. Vale. Hasta 5 casillas te puedes mover. Estoy pensando si ponerme justo al otro lado que tengo para dispararle a este. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí, sí, aquí. Sin darle a la niña, ¿no? O sea, aquí va la recta. Vale, vale, vale. Pues intento disparar flecha otra vez. De acuerdo. Disparas dos. Sí. La primera es. Sí, le doy. Creo que no. No, al primero de los calls no le das. La flecha se pierde por la balconada, pero no llega abajo. Intento darle otra vez. Y al segundo. Al mismo. Madre mía. Si le das, le clavas la flecha en un lado del hombro, pero no es lo suficiente como para matarle. Y se queda mal herido en el suelo. Bueno, no, eso no es lo que pasa. No es para tanto. Casi me funciona. Vale, ahora les toca a ellos. Y este, primero con el kobold que no ha sufrido el daño, que no le da, y el segundo kobold se encabrona con la flecha que tiene, y entonces, voy a hacer ahora una encuestita de esta que tantos me gustan, ¿a quién le ataca el kobold? Debido a su cabreo y debido a todo. ¿Vale? Entonces podéis poner la opción abajo, ¿vale? O sea, en el chat, marcar con el intro y a ver a quién ataca el kobold. Si sigue con Damon o si se va con Ruka por el cabreo de la flecha. Entonces vamos a dejar 30 segundillos más, porque ya estamos a puntito de. Ha estado peleado el principio. Esta encuesta la voy a perder. Eso ya lo tenéis claro. Lo daba, por supuesto. Hay que vengarse en el chat. Todo. Vale, voy a cerrarla ya. Y no, está clarísimo, está más que claro que el kobold se encabrona, se tira para adelante y le ataca a Ruka. Yo voy a preguntar, de todas maneras, ¿no actuaba yo primero? No, ya no. Has visto la tirada y has dicho no, ni de coña. Gracias, gente. Entonces, tengo que hacer el dado de 6 de daño y lo multiplicamos, o sea, tiramos dos dados de 6. Porque, no, en vieja escuela no hay daño por crítico, ¿vale? Entonces, tiramos el dado de 6 del daño y vemos a ver qué es lo que madre del amor hermoso. He muerto. Claramente. No recéis por mí. Dale gracias a tus seguidores. Os quiero, ¿eh? El kobold se acerca, te hinca el cuchillo en el vientre y caes al suelo. Vale, Damon, estás solo con ellos. Te toca a ti, ¿qué haces? Joder. ¿Pero esto qué es? Yo pues les pego. Voy a matar al marido primero. Voy a vengar la muerte de Ruka. Vale. A ver si acierto. No se me da muy bien esto. Ya, te estoy viendo que eres más picioso que ninguno de ellos. Madre mía, del amor hermoso, Mikkel, pero qué picioso eres. Vale, intentas darle con la lanza a uno nervioso porque has perdido a tu compañera, pero no lo consigues. El primer kobold te ataca, no saca nada, y el segundo quiere atacar. Y tampoco. ¿Qué? Que quiero el vino. ¿Quieres el vino? Vale, ahora te toca de nuevo. ¿Qué haces? Yo, pues lo mismo. Pero estoy pensando. Sí, voy a hacer lo mismo. Que si quieren huir, huyan ellos. No, llevan las de ganar, parece ser. No tiene pinta de que vayan a rendirse ahora. Así que puedes tirar, por favor, por tu ataque. Vale, y este sí que sí. Acabas con el líder ensartándole la lanza en el cuello que cae al suelo muerto. El siguiente de los kobold, al ver a su líder muerto, se arrodilla con el cuchillo y dice: ¡Por favor! ¡Libéreme, por favor! ¿Qué haces? Claro que sí. Le doy con el palo en la cabeza. O con el casco. Para dejarlo inconsciente. Le das con el palo en la cabeza y tras unos minutos vuelves abajo. ¿Está muerta también, Ruka? Sí, está muerta, muerta. O sea, no, ¿cuál es tu última frase que le vas a decir mientras mueres en plan peluculero, Ruka? ¡Mata ese kobold de mierda! Es el que vamos a liberar. Bajas abajo con el último de los kobolds, con cara apesadumbrada, aunque con la. Bueno, con el bolsillo bastante lleno, y ves de nuevo al hostiario. Y él dice: ¡Oh! ¡Bendita sea la Virgen! ¡Habéis liberado a la iglesia! ¡Muchas gracias! Los aldeanos comienzan a aplaudir alrededor tuya, pero no notan tu cara de tristeza. Él dice: ¡Toma! Y te da una bolsita con 10 monedas de oro.
y nos has traído a alguien para liberar, para tirar desde el campanario. Sí, sí, yo le doy al kobold. Y suben arriba y te quedas mientras entierras a tus compañeros para la festividad de la noche. Mientras con la última sonrisa maligna de esta historia, ves cómo el kobold grita mientras los aldeanos gritan ¡Viva la patrona! Y se desnuca contra el suelo llenándolo de... Y esta ha sido nuestra historia. Nuestra historia, gente. De rol de esta historia. Lo único que me queda es, primero, daros las gracias a todos los que habéis estado en el chat, toda la gente. Normalmente digo todos los nombres, pero es que habéis venido aquí ciento y la madre y no sabría decirlo. Pero muchísimas gracias. Y por último, un gracias muy especial, porque lo hemos pasado genial contigo, Andariel. Muchas gracias, tía, por haber estado con nosotros, habernos enseñado primero de videojuegos, tus visiones sobre el rol y por haber jugado con nosotros. Muchas gracias, tía. Gracias a vosotros por invitarme, coño, que me ha hecho ilusión, me lo pasa muy bien. Y espero haber aportado algo, claro. Por poco que sea, a lo que queríais preguntarme. Claro que sí, gracias muchísimo. A los que nos veis habitualmente, recomendaros desde ya el canal de Twitch de Andariel, porque está empezando a jugar Dungeon World, aparte es una rolera y es una, vamos, es una gran profesional de los videojuegos que sabe muchísimo. Yo me he dado cuenta porque yo no sé nada, pero vamos, he aprendido bastante con ella. De hecho, señorito Mikel, tío, gracias por estar también con nosotros. Gracias a vosotros y gracias a Andariel también por ser tan afable. Y señor Jebu, tío, gracias también por estar con nosotros entrevistando. Me pasa muy bien con todos vosotros esta noche. Unas risas. Yo siento lo de la estatua, tío, de verdad. ¡Lavín! Yo sabía no, lo hemos visto niño, venir. Lo hemos visto venir. Ese niño escondió algo. Yo lo sabía. Y bueno, chicos, nos vamos. Aquí lo dejamos. Sigue diciendo adiós todos. Hasta luego. Nos vemos.